Mi gente, bienvenidos al video de hoy. Miren, hoy andamos aquí en Autlán. Hoy, bueno, ahorita está el carnaval. Fuimos al tianguis de la Alameda, está muy solo, no hay puesto, hay gente. Y aquí también no se mira mucha gente. Déjenme el grabo a ver qué se ve aquí. Y miren, pues aquí andamos caminando. Ahí tenía los guamúchiles, Los guamúchiles, las guámaras. Miren. No sé por qué los nances se miran medio negros. Vamos a buscar algo para comer. Primero, antes que andar caminando. Miren, llegamos a comer tacos dorados. Es aquí en la esquina del mercado, miren. Están riquísimos. Ustedes pueden decir que tacos dorados en un lado o en otro es lo mismo, pero no. Están riquísimos. Ahí anda también Doña Guille, Oscar. Ya está. Oscar se está comiendo su pan. No, aquí no hay. Y ahí está la Monserrat, la Sofi. Dejen de seguridad el pollo. Estamos echando unos tacos dorados. Están ricos, Yo desde que veníamos de allá quería llegar a comer esto. Voy a caminar aquí por los portales a ver qué se mira. Entonces vamos a ir allá hacia el jardín. A ver qué hay allá. Ahí atrás están vendiendo alguna bolsita, en unas bolsitas, pero no miré qué era. Y ahí está la tuba. Acá los esperamos en la esquina. Los aguacates. ¿Dónde? ¿Llevamos qué? Mangos tiernos. Miren, ahí están los mangos tiernos, miren. Jefe, ¿cómo da el kilo de mangos tiernos? El mango tierno, 50 pesos viejo. Deme un kilo. Miren, los primeros mangos que miro de esa temporada tiernos, ¿Un kilo, Sí, claro. Los aguacates. ¡Ay! Me dice toques. Está bienísimo. Miren cómo está la plaza de toros ahorita aquí en Autlán. Está. Allá anduviéramos nosotros, pero por no traer dinero es que no fuimos. Un poquito más. Más por eso, A ver. Grandes, bien bonitos. El litro a 90 pesos. El mangos tiernos. Ella los guisa, Doña Guille, los mangos. ¿Sí? Yo los quiero para eso. Los guisa. Están ricos. Yo la primera vez que lo hizo le decía yo, qué bueno va a estar eso. Y le dije, dame para probar y me dio. Y le digo, dame más pues de una vez. ¿Como la mexicana? No, hizo la salsita roja. Los doro un poquito y luego les echo la salsa y les pongo cebolla y todo. Sale, gracias, Miren, siempre que venimos nos topamos al de los raspados, al del pingüino. Vamos a darle vuelta por aquí, ¿no? Sí. Miren, ahora se pusieron puestos aquí. ¿Qué será? Y como mole poblano. ¿Qué? No manches, ¿eso qué es? ¿Van a comprar o no? ¿Qué? Jefe, ¿y a poco si son de verdad? No, gracias. Mira, le dices, hazte un muertito y se queda, mira. ¿De dónde? Ay, pero...
pero no pican, ¿o qué? Ya este está maestrado. Ya se muertito, ¿eh? Y ese es un... Es mezcal. Alacranas. Ese ya está a punto de reventar. Ya. Estaba embarazado. Está muerto, ¿eh? Está muerto. Te digo que está maestrado, le dije que está el muertito ya. No, yo me muero con un piquete. Dale, gracias. Sí, en mis casas, ¿no? Miren acá lo que hay, miren. Mole, dice mole negro. Mole de frutas. Mole especial. Mole poblano. Miren, puros moles o no sé qué. Está chido, ¿eh? Está chido todo esto. ¿Eh? Ah, para los que tienen hongos en los pies. Si tienen hongos en las uñas, miren. No gasten en eso. Vayan con un ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Oscar? El que arregla las uñas. Podólogo. Un podólogo les da medicina tomada. Y pues se evitan andar gastando en esas cosas. Bueno, todos tenemos derecho de comer, ¿eh? Pero mejor busquen ayuda en un podólogo y el podólogo les da tratamiento y lo que les va a hacer efecto de esas pomadas en un año, allá se los va a hacer en un mes. Perfumería, joyas, más tratamientos, miren, nieve de coco. A ver, pruébale, a ver, ¿está buena? Es crema, es nieve de coco, pruébalo. Mira, ahorita era. Dice, laminado de 14 quilates. ¿Qué más hay? Mucho que ver aquí. Muchas artesanías, miren. Perfumes para dama y caballero, 50 pesos. Me imagino que no les ha de tardar el aroma. Necesitas ponértelo, pero a base de goteo, que cada rato te esté cayendo una gota. Vente, ya nos vamos. ¿Es un llavero? Sí. Pero ni tiene llaves, ¿dónde lo vas a colgar? En mi mochila. ¿En tu mochila? Oye, vamos a caminar allá y luego vamos a Coppel a mejorar nuestras vidas, ¿no? Porque no han escuchado el anuncio que dice Coppel, mejora tu vida. Oscar, una vez fuimos con una señora que me sobara, estaba torcido, tenía un pájaro de esos, un búho. Sí, se llama búho, ¿cómo se llama?
Y lo tenía en una jaula que volteó a ver, le digo, ay, qué pájaro tan feo. Dice, no, ¿qué te pasa? Está bien bonito. Pues ella lo miraba bonito porque era de ella, pero. Es el que es donde fueron a llevar a mi hija. Ah, ándale, primero, primero, pues estaba bien feo. Creo que ya se murió. Ya se murió él, ese pájaro. ¿Se vigila la señora? No, el pájaro. El monte también me dijo que se asustó ese día cuando, no, cuando está, lo vio. Está bien feo. Que te mire bien feo, ¿no? Sí. Un perrillo. Dice que manos arriba. Ah. Mira los vasos, mira. ¿Cuál van a querer? Oye, pero ahí tiene un hoyo. Dame. Para tomarle, ¿eh? Miren, leanle ahí qué dice. Dame chichi. Para mi amigo. Miren las ollas baratísimas de París, miren. Una vez me querían vender ollas de esas, le decía yo, no tengo para comprar comida, menos para comprar esas ollas. Y allá está el vicio, mirenlo. Hay gente tan enviciada que ni un rato deja el teléfono. Vamos a la otra. ¿O ya no hay nada? Entonces, si quieren, vamos a mejorar nuestras vidas a Coppel. Oye, si nos ponemos a hacer esto nosotros. Vamos a pasar a Coppel a, ¿cómo se dice? ¿Mejorar tu vida o endrogar tu vida? ¿Endrogala? Vamos a ir en drogas para mejorarla. El drogo no para mejorarla. Vamos a ir a endrogar nuestras vidas a Coppel. Y y después nos vamos a ir al estacionamiento. De ahí les voy a mandar el Betodrón allá al. Allá a la. ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? La Plaza de Toros, Alberto Valdés. El compa sí supo, miren, ¿cómo se llama? Vamos a mandarles el dron allá, el Betodrón, para que miren qué tanta gente hay allá adentro. Y cómo han de estar de calor ahorita. Bueno, déjenme, entramos aquí a Coppel, miren. Ya llegamos. Miren, ya andamos aquí en... ¿Cuánto vale esa tele, Oscar? Normal, café. Puta, está barata, ¿será muy corriente o qué? Nah, es corriente, pero yo compré una de esas hace 5 años y todavía la tenemos buena. Pero es lo que vale, está barata. 15 mil. ¿Para el tamaño que tiene? Me voy a comprar una de esas, pero cuando ya sea rico, que ya no ocupe trabajar, para pasarme el acostado mirando tele. Saliendo en el mundo, mira. Ahí va Oscar, mira. ¿Y esta de cuántas pulgadas es? ¿Y la de aquel lado? Igual, ¿no? Mira esa, era. Ya le vi.
Una vez le compré en Estados Unidos al pollo una. ¿Y sabes qué hizo? Mi troca era muy alta. Que no llega y se mete por abajo de la troca y ya mero abajo pegó y lo quebró en un ratito. Le voló los manubrios. ¿Sí? Sí, vamos a tener que mejorar nuestra vida con una tele. Pollo, corle, corle. Es tu coca. Vamos, chaval. Mira las casas de campaña, lo que valen aquí, ¿eh? Por eso los que vengan de Estados Unidos, que nos traigan y nos regalen una, ira. Mira, fíjate lo que vale una casa de campaña aquí y corriente. $2,662. No es para... Ey, pero son corrientitas. Ah, pero este sí está más o menos, mira, es de 3 a 4 personas. Cuando alguien venga a Estados Unidos en troca, tráiganse una. La mía se le fregó el cierre, pero la mía era Coleman. Pero la marca 75 pulgadas, ¿sí? ¿Y la otra? De 70, según la diferencia. Yo no, mira, ese... cuesta 15 mil, ya no la voy a grabar. Porque no va a ser que alguien diga, ve por ella, yo te la regalo. Y no, pues no, yo no les voy a decir que no. Vamos a ver. Mi gente, pues aquí les vamos a despedir el video de aquí de la Alameda. Les mandamos el Betodrón allá a la Plaza de Toros. Está llenísimo, eso que mucha gente ya salió caminando. Pues esto fue un pequeño video para mostrarles lo poco que recorrimos aquí en un plan. Aquí con la pandilla, miren. Nos vamos a pasar a retirar hacia el Grullón. Saludos, mi gente.